yo era el último, no el último, el penúltimo. Mi hermana era pequeña, de siete hermanos. Pues bueno, yo era el único que iba a estudiar y por lo tanto, ya que había empezado, mi padre un poco también. Yo lo había oído en una conversación con mi madre diciendo: este yo no lo meto en el negocio. Eran tiempos muy duros, todo el mundo estaba allí colaborando. Este que haga lo que quiera. Yo a mí se me quedó aquello, digo: pues yo voy a hacer lo que quiera. La carrera antes era más artística, ¿no? O sea, todas esas cuestiones eran responsabilidad del arquitecto, pero no tanto controlada de una manera tan exhaustiva por la administración como lo es ahora, ¿no? Desde luego había el prurito de que el arte era lo importante en la arquitectura. Eso ya, yo creo que ya no ocurre. Tengo yo la impresión, por lo que veo por ahí. Yo soy muy poco especialista, ¿eh? Por eso he hecho todo, ¿no? En todo tipo de obra, o por lo menos, hombre, no, todo no. Por ejemplo, yo no he hecho ningún estadio, ¿no? Estoy haciendo diseño de muebles, que no he dejado de hacer nunca, pero ahora con más intensidad porque tengo menos trabajo. Ellos hablan de su gusto, pero más de su gusto de lo que a ellos les gustaría tener en su casa. O sea, es una crítica casi doméstica, ¿no? ¿Sí? De lo que ellos entienden que es Córdoba, lo que entienden cuáles son sus tradiciones, que yo debería, ¿sí?, de hacer algo que ellos identifican con la identidad de Córdoba. Se ven frustrados porque yo no hago eso. Entonces, ese tipo de crítica, pues, la verdad que a mí lo que me produce es cierta pena, ¿no? Y no hay nada más que darse un paseo por el puente y ver que la mayoría de la gente son de otras latitudes. Eso es evidente. Y yo tengo que trabajar para todo eso. Es decir, que es una arquitectura que yo la siento de una manera muy responsable, porque sé que estoy trabajando en un ámbito que está alrededor de lo que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Tengo necesidad de estar un poco, de taparme los oídos ante esas cosas, porque si no, no podría trabajar, entre otras cosas. Eso a ellos lo deben de entender. Yo estoy descontento con la actualidad, pero volviendo al tema de estos señores que hacen esa crítica negativa, pues solamente puedo decir eso, que yo no puedo verla en detalle, porque si no, no podría hacer nada, estaría paralizado, ¿no? Yo creo que se ha dicho poco. Hubo un cambio de concepción de la arquitectura, o sea, o de la actividad profesional, ¿eh?, cuando llegó la democracia. Porque los encargados políticos en toda España, que casi en su mayoría eran de la oposición, o estaban, aunque fueran de derecha, ¿no?, estaban en oposición a la arquitectura sobre el patrimonio que se estaba haciendo en España, pues ese concepto arquitectónico cambió. ¿Con qué lenguaje? Desde luego no un lenguaje mimético, historicista. Eso cambió radicalmente. Yo tomé la actitud de emplear un lenguaje contemporáneo, estudiándome muy bien el entorno, un respeto absoluto, al entorno en cuanto a volumen, en cuanto a materiales, en cuanto a concesión. Y por supuesto, aunque esto parezca raro, utilizando, podríamos llamar para entendernos, la discreción. Estoy en el presente. Lo del presente tiene que obedecer al uso del presente, pero con la presencia del pasado. En Córdoba hay que aprender a vivir con la historia, con los restos arqueológicos. Yo lo he dicho siempre, ¿no? Nuestro suelo está riquísimo en restos arqueológicos y no se pueden destruir. Yo procuro no destruir lo mínimo. Lo que sí puedo decir yo, personalmente, es que yo tengo una actitud muy, muy abierta. Va a ser unos tiempos ahora mismo difíciles, difíciles. Teniendo en cuenta bueno, que para mantener un estudio hay que tener un volumen de trabajo de cierta importancia, si no, no se mantiene, tener auxiliares, ¿no? Pues lo veo muy duro. Yo creo que aquí falta savia nueva, entendido no de personas, sino de ideas, ¿no?
y de sentido de lo que es la ciudad y de lo que es las relaciones entre las personas. Porque esta ciudad, todos sabemos, culturalmente, aunque tiene actividades y hay sectores que tienen, pero una población, yo diría, demasiado acomodada. Soy muy pesimista quedándose aquí, vamos, quedándose aquí, quiero decir, creyendo que esto va a pasar y aguantando. Y soy optimista en que las cosas se tienen que poner muy mal, muy mal, muy mal, para que empiece a verse la luz.